Hace unos años, el cantante Marcos Lunas propuso a su y Ruiza para que interpretara a Luis Miguel si en algún momento se hace algún proyecto en el que necesitaran a un niño que se parezca al sol. Lo que Marcos Lunas no se imaginaba es que se aproximaba a una realidad que se convertiría en un fenómeno televisivo. Izan Lunas ha cautivado ao público ao encarnar a Mickey durante os inícios de sua carreira, é o talento del Nino is inegable, además de sua capacidade vocal. Agora, é o jovem Lunas se ha convertido em todo um êxito por sua voz e personalidade, tanto que se ha questionado se seu orgulho e seu padre também cantante, no ha tomado é o papel de Luisito Rei, pois la carreira de Izan ha empezado a tomar vuelo. La experiencia nuestra en la familia es que somos gente muy humilde, muy trabajadora y muy responsable. Al cuestionar a Marcos sobre si tiene las mismas inclinaciones de Luisito Rey con su y Ruizan, el cantante confió que si se considera un Luis Rey en algo nos sentidos, y yo soy un Luis Rey en el sentido de que quiero que lo haga bien y que cuando llegue al escenario esté seguro, esté contento, confortable y preparado. Luis Rey en ese sentido es el de preparate bien y hazlo bien, nada más. É papá de Izan Lunas assegurou que nunca seria capaz de hacer com sua e rolou que em seu momento Luis Rey riso com Mickey Y aproveitou para dar sua opinião enquanto ao papá de Luis Miguel. Creio que Luis Rey há de estar revolvendo-se em la tumba, pobre senhor. No sé se fue tem malo, no lo sé, pero lo único bueno que fue es que impulsó a su hijo. No Y é o mesmo riso, las cosas tem mal que não pudo seguir desfrutando de lo que Luis Miguel e baseando por sua mala cabeça, pero yo no voy a ser assim. Que arroba Marcos Lunas is um papá como Luis Rey, é o mesmo confiesa em que se parecem, https://t.co/wl8xp987wzepic.twitter.com/k94ip13dri Ventaneando oficial, arroba Ventaneando no, July 12, 2018 com informação de Ventaneando Y Radio Fórmula. Anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.